De este nuestro tercer torneo de fútbol 5 de Big Center. Y bueno, la finalidad de juntarlos es para invitarlos a que jueguen. Es fútbol rápido, cero contacto, es rápido, el nombre lo dice, ya nos conocemos aquí. Bueno, es el primer torneo que entran ellos, felicitamos. Sí, ustedes ya somos conocidos. Y jueguen limpio, nada más. Recuerden que están las familias, recuerden que este es un club familiar. Y bueno, ahí vamos con los niveles. Y bueno, mucho éxito para todos. Los árbitros van a hacer su trabajo, los árbitros van a estar aquí al pendiente, déjenlos trabajar, ¿sí? Y por eso los invito a que jueguen limpio. ¿Sale? Pues una jugada abajo que ganen mejor. Thank you.
pita el árbitro y arranca el partido, el disparo directo. Tremendo lo que estaba regalando ahí René Garbazos. Se pelea con todo desde el comienzo. Aquí aparecía el 2-0 Daniel Rojas. Perdón, Jesús Villafuente. Se pelea con todo ahí, saliendo jugando desde el fondo de este conjunto de la Sampdoria, que hoy viste el negro. El conjunto del Inter, que viste ahí en short verde y una playera entre verde y azul. Mueve entonces el conjunto de la Sampdoria. Aquí aparece otra vez este 2-0 del conjunto del Inter. Jesús Villafuente con una pelota. Vino a la marca Milton Crosby. Ahí está peleando con todo, intentando recuperar la pelota. Aquí aparece Milton, atención porque esta es buena, quiere venir por fuera, ya aparece en el centro del área Alexis Calvillo. Aquí aparece Alexis, se le escurrió la pelota, vamos a ver qué hace, el toque atrás hacia esa zona defensiva, vamos a ver el disparo que se va desviado, ya tuvimos la primera aproximación, un disparo de derecha que se fue abierto. Saludo en cámaras y en comentarios a mi compañero Gustavo Ábalos. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Alejandro. Esta es la final aquí en el Fit Center, en el Centro Deportivo Fit Center. Ya vimos las primeras acciones de este encuentro, ¿no? Empieza movida, empieza muy rápido. Vamos a ver quién sale vencedor esta noche aquí en el Fit Center. Alejandro, te dejo. Correcto, Gustavo, ya mueve desde el fondo del conjunto del Inter. Apareció Miguel Valdés moviendo ahí con la saga. Este es el número 7, Daniel Merlín. Intentaba conectar la profundidad y aquí aparece entonces el conjunto de la Sampdoria en el centro del campo, cubriendo la pelota. Y ahora aquí la pisa. Vamos a ver, atención, porque esto es bueno. Aquí aparece Milton, el disparo. Cerca de caer el primero, y atención ahora a la contra. Aquí aparece René, intentaba ahí explotar con toda la velocidad, pero finalmente no puede hallar a Pelea y termina cometiendo falta. Lo que está marcando el árbitro, tendremos entonces el primer foul del partido, es a favor del conjunto de la Sampdoria. Fue sobre Ángel Rubalcaba por parte de este número 23, René Cavazos. Vamos a ver. Se paran dos integrantes del equipo en la barrera. Hay dos jugadores de la Sampdoria en el área. Vamos a ver si va directo o tienen un as bajo la manga. El disparo que fue directo y se quedó en la saga. Aquí aparece otra vez el número 7, Daniel Merlín. El disparo desde el fondo. Cerca estuvo la Sampdoria, dirse adelante en el marcador. Habrá saque desde la lateral para el conjunto del Inter. Muy movido, sumamente dinámico esos primeros minutos de la gran final. Aquí aparece otra vez René desde el fondo. El intento ahí de conectar con este número 7. Daniel Merlín estuvo muy cerca y ahora mueve desde el fondo el conjunto del Inter. Aparecía este número 9, Mario Rodríguez. Se perdió esa chance. Y ahora aquí aparece otra vez el 2-0 intentando ganar la pelota. Atención porque esta es buena. Pisaron la bocha, el disparo. Apareció otra vez Ángel Rubalcaba y su intento se fue desviado. Pero estamos teniendo un partidazo. Chances para ambos equipos. Interesante tenemos esta noche, Gustavo, porque el arquero de Inter, este que acaba de hacer una atajada impresionante, ahora lo comentamos porque esto es interesante. Acá está Milton, el disparo que se va abierto, tendremos saque de meta y ahora sí lo comentamos, Gustavo. Este arquero Miguel Valdés de Inter es el menos goleado y se enfrenta nada más y nada menos que al mejor goleador de este torneo, que es Ángel Rubalcaba. Así que ya veremos entonces qué sale vencedor, si la mejor defensa o la mejor ofensiva. Aquí aparecía Milton, intentaba meter un pase filtrado, recuperó la pelota este número 9, Mario Rodríguez. Ya la perdió, atención porque esta es buena. Intentaba Milton, ahí aparece otra vez Mario, que va a pelear con todo, le hace el 2-1 este. Jesús Villafuente ya se perdió la chance, atención. Aquí aparece otra vez este número 7, Daniel Merlín, aguantando la marca de 2. Su disparo que se va muy deseado, vendrá a mover desde el fondo el arquero de la Sampdoria. Ya lo hizo largo, ya atención, porque eso es interesante. El disparo cruzado, estuvo cerca, muy cerca esa pelota de incrustarse en la portería del conjunto del Inter. Y ahora la respuesta de este número 7, su disparo se vio demasiado cruzado. Atención, unida y vuelta permanente. Ambos van al frente, ningún
se tira atrás. Bueno, ya cayó el primer gol, estamos 1-0 a los primeros 5 minutos de este encuentro, Alejandro. Correcto, ojalá que vengan más goles de donde vino este. Ya atención, porque esto es interesante. Atacan 4, defienden únicamente 3. Atención con la contra, que aparece el 2-0. Vamos a ver, engancha con la zurda, disparo muy floquito. Finalmente, de Jesús Villafuente había hecho una gran jugada. Finalmente su remate se vio demasiado desviado. Y aquí aparece el arquero del conjunto de la Sampdoria que sale jugando. Ya atención, porque este es el disparo. Que se va muy abierto, tendremos saque desde la meta para el conjunto del Inter. Están jugando entonces Miguel Valdés a velocidad, buscando ese número 7 a la media vuelta. Intentaba ahí empatar los cartones Daniel Bernín. Su disparo de zurda se vio ahí únicamente como una aproximación. Apareció Milton y la apertura para este número 11, César Aguirre. Vamos a ver, ahora el arquero desde el fondo se bota a este número 6, Ángel Rubalcaba, que ya tiene un gol para su causa, con el que está ganando su equipo. Ya que aparece otra vez Milton Cosley. Vamos a ver a Milton, toma la pelota, intentaba ahí conectar en ataque, intentar hacer una pared, finalmente no trascendió ese ataque. Otra vez buscaron a este número 11, César Aguirre, pero no lo encontraron. Aquí aparece este número 9 del conjunto de Inter, Mario Rodríguez, el disparo y el arquero desde el fondo. Atención con la contra, no hay tiempo para un respiro. Otra vez Milton Cosley. Vamos a ver qué hace Milton, aguanta la marca, Milton, disparo. Otra vez lo intentó Ángel Rubalcaba y estuvo cerca de conseguir su doble. Atención, porque esta es buena profundidad, nivel 7. Tremendo desde el arquero, leyendo bien la jugada. Ya atención, atacan 3, defienden 2. Está el segundo tanto, el disparo. Cerquita, muy cerquita. Y ahora vaya error en la salida. Excelente regreso de este número 23, René Cavazos, porque ya se estaba equivocando la saga del conjunto del Inter y les pudo haber costado muy caro. Ya se pillaron al primero el disparo. Equipo Gustavo, qué jugadón, aguanta la carga por aquí en este costado derecho. Alejandro, se desayó el tercero. Ángel Rubalcaba ya marcó su doblete, ya puso los cartones, 3-0 a favor de su equipo, que en cuestión de segundos está tomando una ventaja muy amplia en el marcador con respecto a lo que está haciendo el conjunto de Inter. 3-0. No nos dan tiempo de un respiro este par de equipos. Siempre hay peligro inminente en ambas porterías, Gustavo. Así es, ambos equipos muy propositivos, pero a final de cuentas el equipo de la Sampdoria se ha visto más propositivo, ¿no? Pues ahora sí que la prueba está en el marcador, ¿no? Ya 3-0 apenas a los 9 minutos de este encuentro. Cuando cayó el primero, te decía que se habían tardado, pues no se tardaron en meter los demás. Atención, porque esto es buena, quiere descontar el equipo de Inter, intentó aquí hacer el número 7. Daniel Merlín meter un zurdazo para que se incrustaran las redes de la portería que defiende Ramón Ríos. Finalmente su disparo quedó tapado y tendremos lateral para el conjunto del Inter por el costado de la derecha. El árbitro que marca la distancia de la barrera. Uno únicamente se para ahí en el muro defensivo. Aquí está el disparo. Cerquita, atención al rebote, otro disparo. Y ahora la saga que termina tocando este intento de decisión, porque esta es buena. Intenta de ganar la contra, queda el disparo. Sin problemas hasta el momento el trofeo a casa, pero a esto le queda muchísimo tiempo, Gustavo, más o menos media hora de fútbol. Y acá aparece otra vez desde el fondo Jesús Villafuente. Atención, parecía interesante, y ahora que aparece Nito Costa, está la manita, sí. Del otro lado, ¡gol!
Inter ya descontó el conjunto del Inter. Nos sorprendieron a todos, no terminábamos de cantar el quinto tanto de la Sampdoria, el gol de Milton Costi, cuando desde el centro del campo cayó el descuento. 5-1 está el partido, Gustavo. Bien lo mencionas, todos dejamos de cantar el quinto cuando no cayó el descuento del equipo del Inter, ¿no? Y aquí ya se viene el sexto, Alejandro, impresionante estos últimos momentos que estamos viviendo aquí en el Fit Center. Te dejo, Alejandro. Correcto, un ritmo bárbaro el que estamos viviendo esta noche en la final de la Liga Italiana de Fut 5 en el complejo deportivo Fit Center. Aquí finalmente la pelota abandona el terreno de juego, habrá lateral para el conjunto que está ganando el partido 5-1 para la Sampdoria. Y ahí están pidiendo un tiempo fuera, al parecer un respiro para ambos equipos, que vaya que han corrido, vaya que se han esforzado y nos están brindando un verdadero espectáculo, Gustavo. Así es, un partidazo dentro y fuera de la cancha, Alejandro. Mencionar la porra del equipo de la Sampdoria, que bueno, estamos escuchando, podemos escuchar cómo tocan los tambores, cómo tocan las cornetas, impresionante dentro y fuera de la cancha. El encuentro, Alejandro, te dijo. Correcto, ahí está entonces, al ritmo de los bombos y las cornetas, tremendo lo que está. Tremendo el ambiente que nos está regalando la porra, la hinchada del conjunto de la Sampdoria esta noche. Ya se van a reanudar las acciones desde aquel costado de la derecha, parece ser. Sí, así lo está indicando entonces el cuerpo arbitral, a mover el conjunto de la Sampdoria. Desde el fondo va a aparecer entonces la apertura para este costado de la derecha. Apareció el arquero y luego este número 11, César Aguirre, que ya perdió atención porque este es bueno, está después del disparo. Se la perdió Daniel Merlín, vaya error, lo había recuperado muy bien René Cavazos, tocó para Daniel, pero su disparo de zurda se fue apenas desviado. Y ahora se pelea con todo, ahí está Milton Costi, la pelota que rebota en el árbitro. Finalmente el disparo de este número 23, René Cavazos, se fue desviado y ahora aparece desde el fondo moviendo el conjunto de la Sampdoria. Otra vez tremendo lo de este número 11, César Aguirre, que ahora comete una falta, lo que está indicando el árbitro. Habrá pelota parada para el conjunto del Inter. Parece que vendrá a cobrar este número 23, René Cavazos. Ahí está utilizando su stride este el árbitro, marcando la distancia primero del balón donde se cometió la falta, y ahora de la barrera se paran ahí dos elementos. Vamos a ver a René, el disparo flojito ahí, pero con mucha colocación, atención con el rebote. Parecía que el disparo de Jesús Villafuentes iba a colar, atención otra vez, apareció otra vez René con todo, metiéndole un zapatazo de bote pronto, pero su intento se fue apenas el diálogo. Y atención con esta, aparecía Milton, la presión que está ejerciendo aquí César Aguirre desde el fondo, otra vez Jesús Villafuente. Vamos a ver a Jesús, lo marcaban dos, perdió la pelota, atención porque esta es buena, pelea con todo René, se pelea con todo con Milton, ahí con mucha intensidad, pica en la pelota y aquí está Jesús, llegó Milton y cometió una falta, es lo que está marcando el árbitro. Jesús Villafuente, vaya choque que se llevó ahí con Milton Costi en el centro del campo. Vendrá otra vez a ejecutar la pelota parada René Cavazos. Se paran dos a la barrera, aquí está René, el disparo desviado, atención acá en el contrarremate se puede armar interesante. Aquí está peleando con todo Jesús Villafuente, vamos a ver si logra salir vencedor. Aquí es el disparo, el rebote. El árbitro no está permitido en este formato de Fut 5 que los jugadores se barran, así que es una corrección, es una infracción.
y no vale entonces ese tanto que ya habíamos cantado todos. Habrá pelota parada para el conjunto de la Sampdoria, el disparo de este número 2 de Claudio Rubalcaba, intentó ahí y directa, atención, ahora el arquero, excelente, vamos a ver a la contra si se arma algo interesante, si se apura, ya aparece Milton Cosme, le estaba fallando el control, pero aguanta la pelota, aguanta la marca de René, viene y mueve hacia atrás, ahí está otra vez René con todo presionando y este es Jesús. El intento de trazo que finalmente se va muy desviado. La pelota que ya la tiene la Sampdoria manejándola desde el fondo. Vamos a ver qué generan. Aquí es el costado de la izquierda. Otra vez aquí aparece a Claudio. Ya la perdió. Atención, aquí está Jesús. Pégale Jesús. Abrió para el número 7. Se perdió una chance. Aquí está Daniel Merlín. Parecía que Jesús tenía todo para ir directo al arco. Y luego mira este taco. Qué lindo que es el fútbol. Aquí aparece otra vez Claudio Rubalcaba. Van, lo presionan dos y le quitan la pelota. Aquí está René Cavazos aguantando la marca y finalmente salió vencedor, muy bien lo de René, ahora picando la pelota y mandando a correr a este número 7 Daniel Merlín. Su trazo finalmente rebasó el límite de las tres líneas y habrá pelota parada para el conjunto de la Sampdoria, que está ganando el partido 5-1. Gustavo, qué partidazo ha dado este equipo de la Sampdoria, tanto los jugadores que se rifan corriendo toda la cancha, tanto el arquero Alejandro Tedeco. ¡Ay! Tremenda la manera en la que se acaba de salvar el equipo del Inter. Primero el arquero y luego el poste que le ayuda para finalmente no irse aún más abajo en el marcador a este conjunto del Inter, que ahora se puede meter al partido. Atención, aquí está René, está René, el disparo. Se salva. Jesús, el disparo deseado y tendremos córner. Tremendas jugadas, Gustavo, en cada portería, los arqueros, el poste, un desvío. Tremendo espectáculo el que estamos viviendo esta noche. El córner, el disparo que se queda en el muro defensivo, otro chance. Y ahora atención a la contra, puede armarse interesante. Hay una falta finalmente, es lo que está marcando el árbitro. Y finalmente ya le está marcando ahí al ritmo este conjunto de la Sampdoria, que se toma su tiempo. 3 minutitos y 25 segundos le están quedando ya a este partido. En su primer tiempo el marcador continúa 5-1. Ya atención, se puede venir el sexto. Aquí está Claudio, intentaba girar, pero muy bien el corte defensivo de Mario Rodríguez por parte del Inter. Atención, porque esta pinta interesante. Aparecía Rossi. Excelente el trabajo defensivo por parte de René Cavazos, que aparece en cada palmo del terreno de juego. Este parece que se multiplica, Gustavo. Ahora lo comentamos porque sigue atacando el conjunto de la Sampdoria. Y aquí hay una falta. Una más. Gustavo. Falta ahí más o menos a la altura del medio campo. Mira, Alejandro, aquí viene el arquero. El arquero del equipo de la Sampdoria me parece que es el que va a cobrar este tiro. Antes de aquella jugada de los rebotes y del arquero, te mencionaba, ¿no?, de la importancia de este frío de la Sampdoria, que ha estado atajando una cantidad de balones impresionantes. Si no se había empatado el equipo de la Sampdoria, es gracias al arquero Alejandro. Aquí está el disparo del arquero, que se va muy desviado. Finalmente se atrevió ahí. Y es que era así, era clavar el gol o sacar la pelota, porque si no, a la contra corría mucho peligro. Aquí está el disparo. ¿Y qué está marcando el árbitro? Ahora, otra vez, tres líneas. El intento de disparo ahí. Quiso madrugar este número 23 del conjunto del Inter, René Cavazos. Finalmente su disparo terminó siendo otro balón parado para el conjunto de la Sampdoria. Vamos a ver el intento, el disparo no. Finalmente una jugada prefabricada y finalmente no logró rendir frutos. Y aquí aparece otra vez René. Engancha. Se pilla uno, no. Excelente, lo aguanta en la marca. Y ahora atención con esta. Intentaba filtrar el pase. Aquí este número 9, Mario Rodríguez, no trascendió su intento. Atención con este sexto tanto. Se salva el Inter. Estuvo muy cerca de caer el sexto tanto del conjunto de la Sampdoria. Atención ahora a la contra, porque se fueron todos al ataque. Y si se apuran, esta va a ser peligrosa. Ya aparece Alexis Calvillo. Lo marcaron dos y le quitaron la pelota. El arquero que aparece desde el fondo da apertura para donde ya toma la pelota Milton Cruz. Atención, el disparo, golazo. Zapatazo para entonces conectar.
de clavar. El séptimo tanto para su equipo, Gustavo. ¡Qué golazo, qué golazo! Se abre la banda, la pide, se la dan, hace una finta de que va a tirar un pase hacia el centro. Se corre toda la banda y bueno, un zapatazo a Alejandro. ¡Cayó el segundo! Inmejorable el de esta noche, el que estamos viviendo aquí en Fit Center. Ya se está terminando este primer tiempo. Nos iremos al descanso con un marcador parcial de 6 goles a 2. Pausa y volvemos con el desenlace de esta gran final. Amigos de Fit Center y de Cama Sports TV, ya estamos a punto de dar inicio con la segunda mitad de este partido. El marcador al descanso, nos fuimos 6 goles a 2 a favor del conjunto de la Sampdoria. Un partido sumamente movido, muy dinámica. Vamos a ver si se mantiene este ritmo de juego en los segundos 20 minutos. Pica el árbitro y comienza el desenlace de este partido. Atención, aquí está el disparo, cerquita. En la primera jugada estuvo muy cerca César Aguirre de poner el séptimo tanto para su causa. Y ahora que aparece la jugada defensiva del conjunto del Inter, a presionar con todo viene Jesús. Parecía que le quitaba la pelota al arquero. Hay falta, así que habrá shootout, porque ya es la sexta falta para el conjunto del Inter. Así que vendrá entonces pelota parada y oportunidad de aumentar la ventaja para el conjunto de la Sampdoria. A ejecutar el número 10, Milton Kostli. Acá aparece Milton, pita el árbitro, es el séptimo. Mario después lo movió de su zona y simplemente picó la pelota para anotar ya el séptimo tanto. Vaya manera de definir, Gustavo. Ahora lo comentamos porque se viene el córner, el disparo directo que estaba intentando allí este número 23, René Cavazos. No trascendió. Vaya manera de definir, lo comentamos, Gustavo. No, qué golazo impresionante este jugador Milton, el número 10. En el primer tiempo ya se había regalado unos cuantos goles, pero en esta ocasión 3-4 gambetas se avienta sobre el arquero y después pinta también al defensa Alejandro Torrejo. Atención, porque este es bueno el disparo y el arquero en el fondo. Atención, el rebote parecía, y ahora la contra se puede armar interesante. Aparece Daniel Martín, el intento de disparo que se queda bloqueado, y aquí aparece Jesús. Vamos a ver si le pega, si se anima o no. Este es René, que le pegue René. La rebotó en el muro. Ya atención ahora, porque se puede armar la contra, le pueden matar el ritmo. Finalmente se perdió una chance ahí Alexis Calvillo de la profundidad, y este es Jesús Villafuerte. Atención, vamos a ver cómo se desarrolla en sus próximos minutos. Y ahí está la indicación desde la banca, que le pongan calma, que enfríen el marcador, que enfríen el partido. Tienen una ventaja de 5 goles nada más. Atención, esta parecía interesante, el intento de zurdazo que metía Jesús Villafuerte. Ya ahora aparece Milton, ya se fue de uno, metía la pelota en el área, ya recuperó, y ahora ya aparece René. Vamos a ver, René se juntó con Jesús. Aquí está Jesús, el disparo, excelente el corte defensivo por parte de la saga del conjunto de la Sampdoria. Apareció en zona defensiva Alexis Calvillo. Ya atención, aquí aparece Milton, perdió la pelota, fue y metió el tapón. Finalmente el balón le queda al arquero Miguel Valdés del Inter. Va René, pelea con todo, pisa la pelota, el disparo de zurda, cerquita estuvo. Ya no cabe un tanto más para su causa. Continuamos 7 goles a 2. Aquí aparece Milton Kostli, la apertura para César Aguirre, el disparo. Sigue la pelota en juego. Allá va a pelear con todo este número 9, Mario Rodríguez. Parece que sale vencedor. Finalmente el equipo de la Sampdoria es quien tiene la pelota en sus pies.
aquí está el arquero, desde el fondo apareció Ramón Ríos, y luego este número 7, Pablo Romero, otra vez el arquero Ramón, vamos a ver, cerquita está Pablo Romero, para él viene la pelota, y ahora profundidad Milton, vamos a ver, quiso pasar entre dos, ya no pudo, y el rebote, ¿a quién le queda? Atención, aquí está el descuento, el disparo, lo erró. Tuvo el mano a mano René Cavazos, pero me parece, Gustavo, que se precipita. Tenía más tiempo y mucho espacio como para bajar la pelota y pegarle con mucha más comodidad, Gustavo. Sí, es Alejandro, ahí se precipita en esta jugada, ¿no? Si bien tenía unos metros por delante, piensa que le van a caer todos los defensas de este equipo de la Sampdoria. Decide meter un disparo de primera, se va por encima del arco. Seguimos 8-2, Alejandro, aquí hay una falta a favor del equipo del Inter. Correcto, falta y además tarjeta de amonestación para este número 7, Pablo Romero. Ya se pintó el amarillo, entonces vendrá pelota parada para el conjunto del Inter. Este número 23, René Cavazos, vaya que le pega bien y bonito a la pelota. Vamos a ver si es René. Dos elementos en el muro defensivo. Acá está René, el disparo. Ahora metió demasiada potencia. Y el disparo que se va muy, muy desviado. Habrá saque desde la meta para el conjunto de la Sampdoria. Aquí mueven desde el fondo. El pelotazo hacia adelante. Ahí estaba intentando pelear esa pelota. Ese número 11 del conjunto de la Sampdoria. Apareció César Aguirre. No logró quedarse con la pelota. Y aquí aparece entonces Jesús Villafuente. La pelota a profundidad. Y atención porque la media vuelta intentó ahí con todo Daniel Merlín. Con su zurdazo de media vuelta que estuvo muy cerca. Y escuchen, amigos, la voz de la grada, tremendo ambiente, y aquí hay una falta más. Y atención, parece que se va, parece que se va. Y no, el árbitro finalmente solamente lo dejó en falta, parecía que podía haber sacado la segunda amarilla para ese número 7, Pablo Romero, finalmente lo dejó todo en falta el colegiano, así que vendrá a ejecutar nuevamente. René Cavazos ha pegado la portería, René, el disparo y el travesaño que está marcando Gustavo, es gol. ¿Es gol? Ok, ¿qué está marcando Gustavo? No, no. Explícame, Gustavo, por favor, ¿qué dices tú? No, es saque de meta, Alejandro, saque de meta. Bien, parecía ahí un gol, pero no, me parece que al final de cuentas fue una falta. No sé qué marcó el colegiado, Alejandro, pero al final de cuentas ya siguen las acciones. Correcto, Gustavo, atención, porque este es bueno, está César Aguirre, ¡ay! Parecía que caía un tanto más, parecía que estaba allí el noveno tanto. Es el remate de René Cavazos, que se viene el travesaño y finalmente el árbitro lo reanudó con pelota a tierra para el conjunto de la Sampdoria. Yo creí que en el rebote había entrado ese balón. Atención, porque acá se viene el conjunto de la Sampdoria. Esta es interesante. A la contra que aparece César Aguirre. Vamos a ver qué hace César. El disparo, el rebote. Intentaba cabecear a Alexis Calvillo. Y ahora el jugador que se queda tendido ahí en el terreno de juego. A la distancia nos parece que es Jesús Villafuerte. Este que trae el dorsal, el doble cero, Gustavo. Así es el doble cero, Alejandro, que le han estado pegando. Estas últimas faltas que le han cometido al equipo del Inter han sido sobre este jugador con el doble cero en el dorsal. Se va a renovar ya el encuentro, bote a tierra. Correcto, Gustavo, aún quedan más o menos un poquito menos ya de 13 minutos en el reloj. Ya aquí está otra vez Jesús metiendo con toda la pierna. Ese es René, lo marcan dos, lo cierran dos, va a salir avanzando, no, le quitaron la pelota. Ahora revienta el arquero del conjunto de la Sampdoria, ya la tiene entonces en el fondo Miguel Valdés. Vino y abrió para entonces René Cavazos, que engancha hacia el centro del espacio. Atención, que le pegue René, el disparo cruzado, excelente el corte defensivo. Vamos a ver qué hace René. Pisa la pelota, la enseña, la muestra, el disparo de zurda, cerquita. Otra vez una aproximación que se quedó cerca y ahora el árbitro que está marcando una infracción. Ahora a favor del conjunto de la Sampdoria, vendrá a mover desde el fondo ya el arquero Ramón Ríos. Se toma las cosas con calma, ya viene y mueve desde el fondo para donde aparecía Milton Cosi. Otra vez el arquero y luego este número 2, Claudio Rubalcaba. Ahora la apertura por el costado de la derecha, esta puede ser interesante. Aquí aparece Claudio otra vez, lo marcan dos, le pueden quitar la pelota y se puede armar una importante. Ya la recuperó el conjunto del Inter y vamos a ver la salida. René ya mandó a proyectar a este número 0-0. Atención, parecía interesante, parecía que cerraba la pinza. Finalmente Jesús Villafuerte
su remate, se quedó ahí en la saga. Aquí está René. Se incrusta dentro de la portería y 8-3 está el marcador. Alejandro, te dejo. Correcto, vamos a ver si la reacción del Inter se ve plasmada en el marcador o si finalmente el conjunto de la Sampdoria logra liquidar el partido. Atención al disparo de zurda que estaba intentando ahí Jesús Villafuerte, estuvo cerca y ahora ya el Inter decide bajar de un poquito los decibeles a esto porque está un ritmo bravísimo. Aquí aparece desde el fondo el conjunto del Inter, intentaba reventar, habrá saque desde la lateral para el conjunto de la Sampdoria. Vendrá entonces a cobrar el lateral, ya lo hizo Claudio Rubalcaba, vino para el arquero Ramón Ríos, cerca aparece Milton Cruz y pegado al costado de la izquierda Claudio. Ahora sí, acá está, entonces René ya recuperó la pelota de este disparo. Gustavo, ¿qué comentar sobre estos minutos recientes? Sí, Alejandro, otra jugada por ahí medio dudosa, ¿no? En el gol del Inter, pega el balón en el travesaño y pega, rebota en la parte baja de la cancha. Al final, en esta ocasión sí marcan el gol, me parecía, yo desde esta perspectiva, desde esta vista, me parece que sí entra, Alejandro, no sé tú qué me puedes comentar. Correcto, yo pienso lo mismo, para mí fue un gol muy claro, desde la cancha se ve muy diferente. Finalmente lo que cuenta es lo que diga el árbitro y él marcó gol, una jugada muy parecida a la que habíamos visto hace un rato. Entonces el árbitro no marcó atención, aquí está el quinto tanto, parecía que podía llegar el disparo. Qué cerca que estuvo Daniel Merlín de poner el quinto tanto en el marcador, su zurdazo finalmente se vio desviado y tendremos córner. Se va con todo el ataque el equipo del Inter intentando acercarse cada vez más al marcador, 8-4. Aquí está René. ¡Uy! Parecía que podía empujar la pelota Daniel Merlín. Finalmente su disparo, su remate se fue desviado y ahora tendremos un tiempo fuera, Gustavo. Así es, tenemos un tiempo fuera, ¿no? Para que ambos equipos hablen, cambien táctica, no sé, platiquen de lo que están viviendo dentro de la cancha. Vamos a ver aquí que me parece que el equipo de la Sampdoria, ¿no? Está dialogando con los árbitros, no sé, por ahí qué les está diciendo Alejandro. Correcto, Gustavo, vamos a ver. Bueno, el equipo del Inter no tiene de otra, tiene que irse forzosamente con todo el ataque si quiere coronarse campeón o aspirar a llevar esto a la tanda de los penaltis. Finalmente, por parte del equipo de la Sampdoria, vamos a ver si deciden atacar como lo habían estado haciendo o cortarle el ritmo al partido. Allá está recibiendo las indicaciones del cuerpo técnico este conjunto de la Sampdoria. Sus mismos compañeros ya están ahí hablando. Vamos a ver en estos últimos 8 minutitos de partido, un poquito menos, cómo se desarrolla finalmente, por qué opta la Sampdoria por seguir atacando, por aguantar, por jugar a la contra. Vamos a ver.
va a reanudar ya el árbitro. Aquí aparece entonces Ramón Ríos, mandó a proyectar a este Milton Kostic, intentaba meter ahí un taquito, pisa la pelota, viene, gira y toca para Pablo Romero, la apertura para el costado derecho, atención porque se va el disparo, cerquita nada más, el rebote y se salva el conjunto del Inter, que sale a toda velocidad, va a intentar ir con todo el ataque, este es interesante, allá va a pelear la pelota Jesús Villafuerta y falta parecía, sí, claro, por supuesto que hay falta. Ahí ya la marcó el árbitro, es falta y nada más, es lo que está indicando el árbitro, pedían tarjeta, finalmente dice que no. Y se queda solamente en eso, Gustavo, en una falta. Vamos a ver si la aprovecha bien el conjunto del Inter. Así es, en esta ocasión el arquero iba por el puro baloncito, pero llega tarde, llega muy tarde. La cancha está muy rápida, le mete un patadón allá al jugador del Inter. Alejandro, te dejo. Correcto, aquí estaba el disparo. Parecía que Daniel Merdín le podía pegar directo al arco. Y así lo hizo, y su disparo se dio truncado en la barrera. Ya aparece el número 2 de Sampdoria, tocando hacia el fondo donde ya aparece el arquero. Ahora profundidad, nuevamente buscan a Claudio Rubalcaba. Vamos a ver, este es René. Ya se pilló a uno, el intento de disparo. Parecía que llegaba a cerrar la pinza Daniel Merdín, pero estuvo muy atento el arquero Ramón Ríos de la Sampdoria para quedarse con esa pelota en tiempo. Gustavo, ¿tú qué opinas? Pero qué zapatazo, qué técnica de este jugador número 10, Milton Kostic. Ya nos regaló goles de derecha con la izquierda. En esta ocasión me parece que con la izquierda un zapatazo impresionante, Alejandro. Bien lo mencionas, 9-4, le quedan 5 minutos y medio aproximadamente al encuentro. Te dejo, Alejandro, con las acciones del encuentro. Correcto, Gustavo, ya se ve muy muy complicado un regreso que sería sumamente heroico si lo llegase a concretar el conjunto de la Sampdoria. Parecía que se podía meter al partido, pero con este gol ahora el momento anímico le pertenece a la Sampdoria. Atención, aquí estaba César Aguirre peleando con todo, a la contra puede ser interesante, aquí está Jesús Villafuerte, intentaba ir a profundidad y el arquero que va a matar el tiempo, claro, a matar el ritmo, a cortarle ahí la velocidad al conjunto de el Inter. Aquí aparecía Milton, entre tres, lo cerraron y le quitaron la pelota. Ese René ya recuperó la pelota, Milton Kostic, que gira, viene y se apoya aquí en el centro del campo, aparece Claudio Rubalcaba y luego el arquero Bando presiona y abre para el costado derecho. Otra vez Claudio, dejó pasar la pelota para donde ya apareció Milton, cerca aparece Claudio, vamos a ver por qué opta Milton, la pelota a profundidad, aquí está Milton, el toque atrás, se tardó una eternidad, le cerraron ahí el espacio, no le dieron ni tiempo ni espacio y ya se perdió la chance. Atención, aquí está Milton, está el décimo, está el décimo, se tardó, ahí está César, excelente lo de René, y ahora ya aparece Merdín, que engancha bien, le gira, aquí está Jesús, Alejandro, te dejo con las acciones. Correcto, Gustavo, vaya, vaya manera de jugar al fútbol por parte de estos dos equipos, un espectáculo verdaderamente estamos viviendo, dejando los jugadores a un lado, que está Milton, parecía que estaba el décimo primero, pero excelente, el arquero desde el fondo apareció, Miguel Valdés, para evitar que cayeron tanto más, aquí está César Aguirre. Que esto está liquidado, 11 goles a 5 y quedan únicamente 3 minutos en el cronómetro, Gustavo. Gracias, gracias, simplemente gracias. ¡Oh!
esperanza para ellos. 11 goles a 6 ya está entonces. Aquí hay un cambio de portero entonces, Gustavo, ya lo estamos registrando. Vendrá a pegarle desde el fondo Milton. Finalmente la prefabricada profundidad. Vamos a ver si generan algo interesante. 11 goles a 6 y están quedando 2 minutitos y medio. Se ve muy complicado que puedan empatar el partido, pero nada está escrito, Gustavo. Aquí está el corte defensivo y ahora aparece nuevamente pagadito aquí al costado de la derecha, César Aguirre. Vamos a ver a César, filtraba para Milton. Atención porque este es buena Milton. Vamos a ver a Milton, lo cerraron perfecto. Y ahora aquí aparece René. Vamos a ver a René, enganchó hacia el centro. Parece que se queda con la pelota, no. Muy bien, de Milton para hacer el disparo. ¡Gol! ¡Gol de la Sampdoria! Alexis Calvillo ya marcó la docena de goles para su equipo. ¡Golazo! ¡Tremenda anotación! ¡Increíble! Pero qué lindo, qué bello que es este deporte, Gustavo. Tremendo el espectáculo que estamos viendo esta noche en Fit Center. Cae gol tras gol tras gol. Simplemente darle las gracias a estos dos equipos por lo que nos está regalando Alejandro. ¡Atajadón del arquero te dejó! Vaya, Gustavo, vaya. Y estuvo cerca de caer ya el decimotercer tanto para el conjunto de la Sampdoria. Ya tenemos 19 goles en el marcador nada más, Gustavo. Sin duda un espectáculo el que hemos vivido. Y ahora se toma su tiempo aquí el conjunto de la Sampdoria. Vamos a ver qué hace Milton. Viene hasta zona defensiva, zona de seguridad. Aquí aparece César Aguirre. Lo presiona muy bien René Cavazos. El trazo hacia adelante. Hay entonces tres líneas. Está quedando menos de un minuto al reloj. Y aquí se va a consumir, me parece, en el cobro de esta falta. Esto me parece, Gustavo, que ya está escrito. Y es cuestión de segundos para que la Sampdoria se corone como campeón de este torneo. Aquí aparece René. La jugada prefabricada, el intento de disparo de zurda que estaba ahí haciendo Daniel Merdín. Que se va muy deseado. Medio minutito nada más. Aquí aparece Milton. La apertura para Alejandro Calvillo. Otra vez Milton. Y el arquero. El arquero que evita que caiga el tanto número 20 de este partido. Sumando, claro, los de ambos equipos. Ya atención, aquí está el disparo a la media vuelta por parte de Jesús Villafuerte. El arquero que va a hacer rifa el físico. Y ahora ya se está acabando el partido. 15 segunditos de queda alrededor. Ya ahora es menos. Aquí aparece otra vez Alexis Calvillo. Este es Milton Cruz. Atención, está el disparo. Se la perdió. Se la perdió. 2-1. ¡Acabó! Tenemos campeón, señoras y señores, y se llama Sampdoria. Ahí están las dos caras de una final. La de la derrota, la de la frustración y la de la felicidad por parte del campeón. Finalmente, aquí ha ganado el fútbol. Así es, señores, aquí ganó el deporte más hermoso del orbe. Tremendo el espectáculo que vivimos esta noche. Regresaremos en unos instantes para dar inicio con la ceremonia de premiación. Amigos de Cama Sports TV, estamos aquí transmitiendo desde Fit Center. Estamos nada más y nada menos que con Ángel Rubalcabar, que es el campeón de goleo de esta liga. Ángel, buenas noches. Primeramente, felicidades por el campeonato de goleo y luego felicidades por el campeonato de equipo, finalmente. ¿Qué es la clave por la que tú fuiste el campeón de goleo? ¿Es un trabajo en equipo, individual? ¿Qué consideras tú? No, antes que nada, buenas noches y gracias por la felicitación. Primero, agradecerle a mis compañeros, porque obviamente es un juego de conjunto. Y después, mi familia, mis papás, mi hijo, pero sobre todo a mis compañeros que eran los que estaban en la cancha conmigo y dejamos todo el esfuerzo. Felicidades. Y ya futbolísticamente hablando, ¿qué crees que es lo que marca la diferencia entre lo que es la Sampdoria y los demás equipos? Porque no perdieron ni un solo partido en toda la temporada. El conocernos, que ya tenemos tiempo jugando y pues por algo somos bicampeones. Muchas felicidades por ambos campeonatos. En un momento te van a dar tu trofeo, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Aquí, amigos de Cama Sports TV. Amigos de Cama Sports TV, en esta ocasión estamos con el arquero Miguel Valdés, del equipo de Inter, que fue nada más y nada menos
que el menos goleado durante toda la temporada. Felicidades por ello. Me imagino que fue trabajo en conjunto desde la línea de ataque. ¿Qué nos puede decir al respecto, Miguel? Claro, así es. Fíjate que el portero puede ser el gran héroe o el gran villano. Yo les puedo agradecer a todos mis compañeros porque gracias a ellos en estar marcando la defensa, sobre todo a mis compañeros Chucho, Mario, René, mi compañero Merlín, logramos que pudiéramos hacer un buen partido y obviamente tener la mejor posibilidad que durante toda la temporada podíamos ser los menos goleados. Finalmente, ¿cuál crees que fue la diferencia por la que en esta ocasión se quedaron ahí en la línea muy cerquita de lograr el campeonato? Yo soy de la idea que se jugó bonito el partido. Tuvimos algunos errores tácticos, dejamos un poquito al lado lo que venían haciendo los extremos, pero de alguna manera le pusimos todo el amor, todo el corazón para que fuera un bonito partido. Y no fue mucha la diferencia, tuvimos la posibilidad de poder a lo mejor hasta alcanzarlos, pero ya no nos faltó más que un poquito de fuerza. Sí, fue un espectáculo que nos brindaron esta noche. Gracias por eso, René. Perdón, Miguel. Y finalmente, felicidades por el título de menos goleado y por el subcampeonato. En vivo vamos a seguir con la premiación de tercer lugar, subcampeón y finalmente campeón. Quédense con nosotros. Se va a retrasar un poquito esta entrega porque estamos esperando a que lleguen las medallas para coronar entonces a los árbitros que también hicieron su trabajo de una manera muy adecuada. Ahí está entonces ya comenzando la entrega de las medallas por el tercer lugar. Miguel Ángel Martínez, ahí está recibiendo su medalla. Ahora aparece en escena. Ahí está Diego Bravo, aparece también Eric Balseca recibiendo su medalla que los acredita como el tercer lugar de este campeonato. Este es Ubaldo Martínez, que vaya que dio un partidazo esta noche y durante todo el torneo. Este equipo vaya que se rifó. Allá aparece Eduardo Balseca también con el 12, aparece Noé Hernández y finalmente Adar Chávez. Ahí está la foto del equipo. Aplausos por favor para el conjunto de Palermo en el momento en el que reciben el trofeo de la como el tercer lugar. Procedemos entonces ahora a otorgar sus medallas al cuerpo arbitral. A escena, por favor, Luis Monsalvo. Ahí está entonces la foto del recuerdo del cuerpo arbitral a lo largo de todo el torneo. Ahora por favor adelante a recibir sus medallas y su trofeo de segundo lugar el conjunto de Inter. René Cabal.
Antes de darles un medalla y el trofeo al equipo campeón, por favor, adelante el goleador del torneo, Ángel Rubalcaba, de Thank you.